Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer acompañarles durante la próxima media hora en Es Noticias Centroamérica para informarle de lo más destacado en esta región, pues es una región llena de información y arrancamos así. Una buena noticia para Honduras. El país ha logrado algo que muchos pensaron era imposible: bajar drásticamente sus índices de seguridad, al punto de liderar el ranking de seguridad de América Latina. Una calificación de 72 de 100 en el índice global de ley y orden, publicado por la compañía estadounidense Gallup, es un logro que hoy celebra Honduras. Esta ha sido una calificación nunca antes alcanzada por este país centroamericano, pues superó a Chile, que obtuvo la misma calificación, pero menos progreso. Según Gallup, hoy en día el 50% de los hondureños dice sentir confianza en su policía local y 6 de cada 10 afirman sentirse seguros caminando por las calles. Pero las cifras son frías. Sin embargo, esas cifras, si les ponemos el rostro de seres humanos que perdimos en esta tragedia, deben de obligarnos como nación a escribir qué fue lo que pasó para que las generaciones que vienen no vuelvan a cometer esos errores de descuidar algo tan vital como es la seguridad de un pueblo. Según Gallup, Honduras ha reducido la tasa de homicidios un 30%, y para el presidente Juan Orlando Hernández, este camino no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Bajar más de 35 puntos en pocos años no es tarea fácil. Sé que Dios ha estado de la mano de nosotros en este propósito y ustedes, Fuerza Naval, han sido un instrumento fundamental del Estado de Honduras para recuperar niveles de paz, niveles de tranquilidad que no se visualizaba que lo íbamos a lograr en tan corto tiempo. En el ranking de Gallup, Honduras superó a Costa Rica, Panamá y Nicaragua, que se ubicaron en el puesto 69. Sin duda, una buena noticia para Honduras. Cambiamos de país. La Comisión Internacional de Derechos Humanos advirtió que Guatemala vive un momento crucial, porque puede avanzar, estancarse o retroceder frente a todos los problemas estructurales que enfrenta la nación centroamericana. Tras una visita in loco que realizó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, liderada por su presidente Francisco Eguiguren, se obtuvo una conclusión de que a pesar de que Guatemala presenta avances en materias de derechos humanos, los mismos son escasos porque aún imperan las desigualdades. Es por esta razón que tanto el Estado como la sociedad deben avanzar con políticas públicas para resolver los problemas. Guatemala vive una situación especial, una encrucijada. Su gobierno, su sociedad, tienen que decidir si se avanza en superar aquellos factores estructurales que generaron tiempo atrás un conflicto armado, con un saldo doloroso de vidas y violación a derechos humanos. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la carencia de derechos para emprender acciones más decididas, y la cual tiene su raíz en los flagelos que marcaron la historia reciente del país, como la corrupción y las prácticas de los partidos políticos. La comisión también destacó la importancia que tiene la lucha contra la corrupción en Guatemala como factor decisivo para el goce de una justicia imparcial e independiente. Entre tanto, en relación con la situación del derecho a la libertad de expresión, la comisión y su relatoría especial constataron que Guatemala vive un contexto de violencia contra periodistas, caracterizado por asesinatos y amenazas. Y luego de esta visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Guatemala se comprometió a darle seguimiento a una serie de recomendaciones que hicieron los expertos, sobre todo al régimen carcelario en ese país. El Ministerio de Gobernación de Guatemala activó una serie de protocolos que sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para humanizar las cárceles en ese país. El hacinamiento fue una de las preocupaciones principales en las que ahondaron los defensores de los derechos humanos. Y las otras quedan en el tema del hacinamiento,
Eso sí corresponde a todo el sistema de justicia, ya que el sistema penitenciario lo que hace es administrar los centros penitenciarios a donde los jueces ordenan que se trasladen a las personas. Un promedio del 50% de internos se encuentran en situación preventiva y el otro 50% en cumplimiento. Se les indicó que era necesario el fortalecer la infraestructura para albergar de mejor forma a los internos. Y ellos recomendaron buscar otras medidas distintas a la privación de libertad, de nuevo redunda, en el sistema de justicia, no solo en el Ministerio de Gobernación. También los expertos verificaron la aplicación del control digital de cumplimiento de penas como brazaletes y otros equipos de seguridad y rastreo. Refirió al tema del control telemático, que era otra de las medidas que se podría implementar, esperamos para el próximo año, ya que está en el evento de licitación actualmente. Ahora la Secretaría de Gobernación y el Ministerio de Seguridad esperan que se generen cambios en el Poder Judicial que propicien mejores condiciones para los privados de libertad en las cárceles de Guatemala. Y el gobierno de Guatemala no solicitará una extensión al estado de sitio de Nichihuán y Tajumulco. El gobierno de Guatemala intervino en el conflicto que por más de 80 años mantenían los pobladores de las aldeas indígenas de Ixihuán y Tajumulco en San Marcos. Ya solventadas las diferencias y suscritos una serie de acuerdos, el gobierno y el Ministerio de Defensa no consideran necesario prorrogar más el estado de sitio. Ahora han dejado en manos del Congreso guatemalteco la definición de los límites, que es uno de los problemas principales entre las poblaciones en disputa. Hoy finaliza, ya se dejó plasmado todo el proceso de trabajo que se va a tener ahí. Se va a quedar un destacamento de la Policía Nacional, un destacamento del Ejército. Ahorita ya se pasó al Congreso, en donde tendrá que resolverse la línea divisoria de los dos municipios. Giro progresivo de muchos medios que teníamos como producto del estado de sitio. Vamos a estar evaluando en temas de seguridad cómo se desarrolla la dinámica en ese lugar. Hemos aumentado la cantidad de personal para los puestos de salud. Por ejemplo, en Tajumulco, en el 2016 habían 12 personas dedicadas al primer nivel de atención. Ahorita en el mes de julio pudimos hacer contrataciones de más personal y tenemos ahora 99 personas. Las plantaciones de amapolas que provocaban fricciones entre los pobladores de Ixihuán y Tajumulco fueron erradicadas por el ejército y se mantiene un control antinarcóticos en la zona para evitar que surjan nuevos cultivos. Bueno, es hora de cumplir con los primeros compromisos comerciales. En breve seguimos con más en Es Noticias Centroamérica. Seguimos en XB24, aquí en Es Noticia Centroamérica. Les contamos ahora que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió a una carta enviada por la vicepresidencia de Panamá, específicamente firmada por la vicepresidenta Isabel de Saint Malo, para pedir la extensión de una licencia para el grupo editorial El Siglo y la Estrella Jesse, cuyo dueño, Abdul Waqed, figura en la lista Clinton desde mayo del 2016. Y esta fue la respuesta. En su respuesta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos niega rotundamente la posibilidad de una nueva licencia, sustentando que el empresario Abdul Waqed ha rechazado oportunidades para proceder, como el caso del Soho Mall y los almacenes Félix B. Maduro. Por el contrario, responden que Waqed debe reducir su participación accionaria en el Grupo Jesse a menos del 50%. El grupo está afectado económicamente tras la inclusión de su dueño en la lista Clinton, que tiene como máxima sanción la prohibición de que empresas y ciudadanos estadounidenses tengan relaciones comerciales con quienes figuran en esta lista. Isabel de Saint Malo expresó en la carta que envió al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, John Smith, que el gobierno panameño le quería urgir a reconsiderar una extensión de las licencias para los periódicos en base a esta última propuesta presentada por Waqed, si la misma era aceptable. Si los términos no son aceptables, le pedimos que considere proponer términos alternativos que puedan permitir a los periódicos permanecer abiertos, a modo de preservar no solo los medios de vida de 240 familias que dependen de los periódicos, sino también salvaguardar la libertad de prensa y expresión de Panamá.
El Departamento del Tesoro explicó que alternativamente el siglo y la estrella pueden seguir funcionando sin la participación de Estados Unidos o de personas estadounidenses, como lo han venido haciendo desde el pasado 13 de julio. A raíz de la inclusión de Wackett en la lista Clinton, Hesse, una de las empresas de su propiedad, ha atravesado por despidos de personal, reducción de publicaciones y, por último, el vencimiento de una licencia que les permitía operar con personas y empresas de Estados Unidos. Bueno, y en Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís explicó al país las gestiones que adelantó su gobierno para evitar caer en falta de liquidez. En CB24 contrastamos la posición oficial con las reacciones sobre la noticia de iliquidez en la que está Costa Rica. Al asumir el cargo como presidente, Luis Guillermo Solís explicó que recibía a Costa Rica con un déficit cercano al 6% del Producto Interno Bruto, lo que ponía en grave riesgo la estabilidad de la hacienda pública. Esto obliga a todas las fuerzas políticas y sociales a actuar con absoluta responsabilidad. Tendremos que ser capaces de alcanzar, de aquí a 2 años como máximo, los acuerdos necesarios para resolver este desafío, quizá el más grande que tengamos. El presidente Solís hizo un balance de las gestiones que su gobierno ha adelantado para frenar el déficit fiscal. Detalla que han enviado 28 cartas, han presentado 3 informes con señalamientos directos al problema y asegura que su gobierno está atendiendo la situación con responsabilidad. O se pagan más impuestos quienes más ganamos y logramos tener una economía sana que nos permita pedir prestado con intereses bajos, o no hay manera de que este país salga adelante. Ya no sé cómo decirlo. Diputados de la Asamblea Legislativa aseguran que es irresponsable por parte del presidente Solís responsabilizar al Poder Legislativo de la falta de recursos de su gobierno. Los diputados aseguran que como prioridad está la defensa de los intereses de los costarricenses. Ellos han visto más la solución fiscal solo del lado de los ingresos. Nosotros como fracción y la mayoría de la oposición, prácticamente todos los partidos de oposición, hemos insistido y hemos presentado una agenda al gobierno de que esto requiere de algunas reformas estructurales y algunas reformas en el tema de gasto antes de pasar impuestos. Ya muestren el interés en que, ya que el gobierno está haciendo contención de gasto y austeridad, eso es una buena señal para el pueblo costarricense y una buena señal para las fuerzas políticas. Sin embargo, el día de hoy vemos gastos exorbitantes en publicidad, vemos cómo siguen viajando, vemos cómo se siguen dando gastos superfluos que en realidad no justifican que realmente estén haciendo un gran esfuerzo en el gobierno. Esto lo único que perjudica es estas voluntades de poder colaborar y de hacer algo para que avancemos con la agenda fiscal. Pero nosotros tenemos la mayor disposición. Yo creo que es el momento de que tanto ellos pongan de su parte, el Ejecutivo y todas las partes, lleguemos a un acuerdo con una agenda establecida que incluya gasto, que incluya propuestas de modernización en la administración tributaria para recaudar mejor y que además podamos entonces posteriormente entrar a la discusión, que ya muchos han acordado que se puede empezar con el de pasar del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado y ir haciendo un análisis de la reestructuración del impuesto de renta, de forma un impuesto progresivo como es el impuesto de renta. El gobierno de Costa Rica recientemente ha declarado que presenta serios problemas de liquidez y está solicitando al Poder Legislativo el rescate de las arcas, proponiendo la aplicación de nuevos impuestos a los que se oponen los diputados. Bueno, y después de toda la polémica que se generó sobre la liquidez o no de Costa Rica, el presidente Solís pues aseguró que su intención no era generar alarma. Sin embargo, hay que estar atentos a la situación y que sí es imperante una reforma fiscal. Seguimos en Costa Rica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, al cierre del segundo trimestre de este año, 125 mil personas dejaron de estar desempleadas.
La cifra, que en términos porcentuales representó una reducción de las personas desempleadas en 9,1% en los primeros tres meses de este año a 8,5% en el segundo trimestre del 2017, es alentadora en términos productivos para el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís. Demuestran una vez más la solvencia de la propuesta del gobierno en materia productiva, demuestran que ha sido exitosa la política que se ha llevado a cabo durante los últimos años, que ha hecho posible que 125 mil personas tengan hoy empleo, cosa que no es ni poca ni de poca importancia. Me parece que el número demuestra un merecido reconocimiento a la empresa privada, que es la que ha producido estos empleos, gracias a su esfuerzo y al esfuerzo de las y los trabajadores, pero también de las políticas públicas. Este 8,5% de personas desempleadas anunciadas por el gobierno costarricense forma parte de una tendencia a la baja que se inició en el cuarto trimestre o los últimos tres meses del 2016, cuando se registró una baja de 9,5 puntos porcentuales. Continuó en el primer trimestre de este 2017 con un 9,1% y llegó en el segundo trimestre de este año a 8,5%, que se traduce en 125 mil personas que ingresaron a la fuerza laboral en ese periodo. Según el gobierno costarricense, las razones de esta tendencia a la baja en el desempleo serían los programas de combate a la pobreza y estímulo al talento humano. Solo a través del empleo y el empleo formal es que realmente las personas alcanzan a salir de la pobreza, y no es a punta de subsidios, sino brindando las capacidades y el talento humano para generar la movilidad social. Y esa lógica es la que debemos continuar imprimiendo a la acción de gobierno, y vamos a seguir haciéndolo sin descanso hasta el último día de nuestro mandato. A pesar de estas cifras, el desempleo es una problemática social que golpea actualmente a 193 mil costarricenses según el INEC. La encuesta continua de empleo, de la cual se desprenden estos datos, es un estudio que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos cada tres meses con el fin de actualizar la situación de trabajo y desempleo en Costa Rica. Bueno, nuevamente compromisos comerciales, pero en breve continuamos con más en Es Noticias Centroamérica. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía. Les contamos, autoridades de El Salvador confirmaron que a final de año el país se anexará a la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, anunció que se espera que en el próximo mes de diciembre El Salvador se integre a la unión aduanera junto a sus vecinos de Guatemala y Honduras. La unión aduanera es un paso clave para generar mayor movilidad económica, para multiplicar el intercambio comercial y abrir oportunidades de empleo y mejorar la competitividad de El Salvador. Honduras y Guatemala iniciaron en junio de este año la unión aduanera y se estima que la incorporación de El Salvador aumente la fuerza del bloque comercial del Triángulo Norte de Centroamérica. Y Costa Rica sacó una buena nota en una evaluación que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en cuanto al nivel de la educación en este país centroamericano. Sin embargo, las autoridades costarricenses tienen retos, en especial en primaria, y también deben fortalecer la evaluación de los profesores. De acuerdo con el informe Revisión Políticas Nacionales de Educación, Educación en Costa Rica, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, este país centroamericano mejoró el acceso a la educación y el nivel de retención de estudiantes en secundaria. El informe, en el cual la OCDE trabaja desde el 2015 en suelo costarricense, reveló logros, retos y oportunidades del sistema educativo. Para el director de Educación y Habilidades de la OCDE, Andreas Schleicher, Costa Rica necesita promover una serie de mejoras. Para que la educación siga siendo un motor para el desarrollo económico y social del país, Costa Rica necesita acelerar el progreso para fomentar una educación de calidad para todos. El estudio enfatiza además cómo Costa Rica ha ampliado el acceso a la educación más rápido que otros países latinoamericanos en la última década y está cerrando la brecha con los países de la OCDE. Pero el informe de este organismo también hizo una serie de recomendaciones a Costa Rica, entre las que destacan dar mayor prioridad a la educación y atención de la primera infancia en la política. El informe de la OCDE también señala que se deben desarrollar los estándares profesionales para los docentes en el caso del acceso a la educación básica.
Esta organización también recomienda fortalecer la formación inicial y el reclutamiento de maestros, así como desarrollar un sistema de evaluación por resultados para los profesores y fortalecer la supervisión de estos. En cuanto a la educación superior, la OCDE pide fortalecer los estándares mínimos de calidad en el caso de las universidades. Vale la pena recalcar que esta nación centroamericana otorga 7,6% del Producto Interno Bruto a la educación, mientras que la medida promedio de los países que pertenecen a la OCDE si acaso supera el 5%, según datos de este organismo de cooperación y desarrollo económico. Y hace 30 años, un 7 de agosto de 1987, los presidentes de Centroamérica firmaron los acuerdos de paz para ponerle fin a una guerra que azotaba la región y que dejó un saldo lamentable de más de 200.000 muertos. No podemos salir de esta suite sin un acuerdo. Esa es la frase que el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, asegura haber dirigido a los otros cuatro mandatarios que se mantenían reunidos en la madrugada del viernes 7 de agosto de 1987 en un hotel de Esquipulas, Guatemala. Los gobernantes de una Centroamérica en guerra se jugaban un chance crucial de aceptar un acuerdo de paz frente a la presión contraria que ejercía la administración del estadounidense Ronald Reagan y los ejércitos locales. Las noticias de la época estaban llenas de imágenes de combates en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, y los acuerdos de paz que se firmaron en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, fueron impulsados por Óscar Arias, entonces presidente de Costa Rica y quien obtendría el Premio Nobel de la Paz de aquel año. Los cinco presidentes de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala se comprometieron, entre otras cosas, a asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica, a luchar por la paz y erradicar la guerra, a hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores, dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas generaciones, estos esfuerzos de paz. Óscar Arias es uno de los grandes protagonistas del logro que significó sentar en la misma mesa a mandatarios con puntos de vista muy distintos y conseguir que firmaran la paz. Es uno de los acontecimientos más importantes de los últimos 100 años en Centroamérica. Cinco presidentes fuimos capaces de decirle no a la guerra. Si no hubiéramos tenido el valor de llegar a un acuerdo sobre el plan de paz que mi gobierno propuso, la guerra que auspiciaban las dos superpotencias del mundo, el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética, hubiera durado mucho más. Sin embargo, a 30 años de este acuerdo, Centroamérica fue designada desde el 2009 por la Organización de Naciones Unidas como la zona sin guerra más violenta del orbe. Un informe del Estatal Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras reveló que el empleo abusivo de armas de fuego en ese país causó 13 muertes diarias o una cada 115 minutos de 2007 a 2016. En esa nación hubo 16.234 homicidios de 2014 a 2016, o 14.8 diarios, de acuerdo con cifras del Observatorio de la Violencia de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, sin duda alguna, pues un capítulo en la historia de Centroamérica que vale la pena recordar y no olvidar, porque la paz siempre pues debe ser prioridad para los países, sobre todo cuando hablamos de una región tan pequeña como la centroamericana. Cambiamos de tema y les contamos ahora que el surfista costarricense Carlos Cali Muñoz está de regreso en su país luego de que el pasado fin de semana obtuviera la tercera posición del Abierto de Surf de Estados Unidos, el evento anual más importante de este deporte en todo el mundo. Muy contento de haber quedado tercero en el US Open, pues esto lo he logrado a base de dedicación, paciencia, esfuerzo, he estado entrenando bastante este año. Estuve en varias competencias antes de estar en esta, así que como se dice, recibí palo, estuve perdiendo en primera ronda durante varios eventos hasta bueno, encontrar el ritmo en Acapulco, logré ganar mi primer evento de QS y ahora bueno, paso al siguiente y quedo tercer lugar, así que creo que es base de dedicación y esfuerzo. Bueno, estuve en el Caribe, en Barbados, Martinique. Fui a Sudáfrica, estuve durante mes y medio por allá, diferentes playas de Sudáfrica, en agua fría, en agua caliente, en agua tropical,
Tuve diferentes escenas en las que pude pues entrenar, foguearme con diferentes subjugadores. Y bueno, creo que cada granito de arena que le hemos puesto a cada competencia pues se ha reflejado con este resultado. La verdad es que decirle a todos que siempre sigan sus sueños. Cuando yo era pequeño siempre me decía mi mamá que la educación era lo máximo que ella me podía dar, entonces siempre pensé de esa manera, ¿sabes? En estudiar, en surfear, en llevar las dos cosas al mismo tiempo, nunca perder la motivación, no importa que alguien le diga cosas negativas, cosas así, confiar mucho en Dios y en algún momento Dios se los va a dar, así que nunca dejen de soñar. Bueno, las olas en Huntington Beach se pusieron bastante difíciles en las finales. Había que tener mucha paciencia. Creo que tal vez tuve un par de errores que me costaron esa primera posición. De todo se aprende, un surfeador pues pierde muchas veces y lo importante es aprender de esas derrotas y para la próxima competencia pues tratar de hacerlo aún mejor. Estoy yo, ¿verdad? Está también Noemar McDonagall, que quedó campeón mundial de ISA por Costa Rica. Tiene 2 años menos que yo, así que tiene un talento increíble. Hay que seguirle los pasos a él. Está Malakai Martínez, está Aldito, está Leo Prada, Axel de Limón. Yo no conozco muchos surfeadores de Centroamérica que surfeen tantos como los de Costa Rica, pero veamos, en El Salvador está uno que se llama Porfirio, en Nicaragua uno que se llama Rex. O sea, hay varios surfeadores a los cuales se les puede seguir y bueno, esperemos que saquen en estos próximos años buenos papeles. Creo que las olas, la Federación de Surfing de Costa Rica que está acá, tiene un circuito muy, muy bien planteado, donde tiene 8 fechas, han venido haciendo semilleros de surfeadores durante bastantes años y bueno, también que la Federación los apoye a los surfeadores es muy importante. Así que creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia con respecto a los otros países centroamericanos. Un saludo para la gente de CB24, pura vida, gracias por estar viendo. Bueno, y con ese saludo de Cali Muñoz, el número 19 del mundo en el surf, despedimos este contacto informativo. Ha sido un placer haberles acompañado, pero recuerde, ahí en su pantalla www.cb24.tv y nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros. Lo que usted piensa, lo que usted sabe, lo que usted conoce en su región para nosotros es importante, así que infórmenos también a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ha sido un placer haberlos acompañado y nos vemos en una próxima entrega.